Bienvenidos a Estudiamos Juntos, un programa donde repasamos la lección de escuela sabática y estudiamos más profundamente el texto bíblico. Gracias por estar con nosotros. Eh, si eres una persona que nos ve ya desde hace mucho tiempo, bienvenido. Si eres la primera vez que te unes a nosotros, esperamos que sea de bendición este programa que tenemos para ti. En esta, en este día está conmigo Sami, Joel y Denar, eh, que me acompañan como últimamente es nuestra costumbre, ¿no? O sea, estamos nosotros cuatro. Mesa llena. Casi siempre, mesa llena. Siempre nos gusta tener mientras más gente mejor. Así que estamos contentos de. Yo estoy contento de poder hacer esto con ustedes. Gracias, Angelo, por estar contento de estar con nosotros De nada, de nada. Y esto, y nada. Eh, ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Muy bien, bien. ¿Están bien, contentos bien. de estar bien. conmigo? Qué bien, <laughs> Muy contento. No tenemos otra opción. <laughs> no tenemos otra opción. Estamos aquí. Pero nada, esto vamos entonces a, a tener una oración, como siempre hacemos. Y queremos entonces comenzar de lleno entonces con el estudio. Así que Sammy, ¿pudieras comenzar con la oración? Sí. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra. En esta hora pedimos que tú bendigas este programa que mientras estemos estudiando podamos ver que tu espíritu está dirigiendo cada conversación, cada tema, y que todos aquellos que están escuchando puedan ser bendecidos a través de este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como saben, la semana pasada comenzamos un trimestre nuevo, eh, que el tema central de este estudio es el gran conflicto. Y la semana pasada estuvimos viendo el origen de este gran conflicto, que fue en el cielo mismo, entre un ángel poderoso, hermoso y especial que Dios creó llamado Lucifer. Y como dentro de Lucifer comenzó algo que tal vez para nosotros es un misterio, porque no lo podemos, no hay mucho de, de qué extraer, pero comenzó un tipo de orgullo, un tipo de celo contra Dios, y eso da comienzo a la entrada de lo que conocemos como el pecado en el universo. Y vimos que, que esa guerra pues comenzó allá. El estudio de hoy eh, <coughs> tiene que ver un poco tal vez con con cómo entonces esa guerra se desarrolla ya no necesariamente en el Jardín del Edén, que fue donde después eh, sigue la guerra acá con la, con la humanidad, que lo tocamos un poquito la semana pasada. Pero el estudio de esta semana habla más acerca de Jerusalén, del pueblo, del pueblo de Israel en Jerusalén y la destrucción de Jerusalén eh, final, por decirlo así, en el año 70, que es una época, o sea, una fecha que, que muy conocida en los círculos cristianos. No sé si este texto tenga que ver, pero vamos a leer Apocalipsis 2 un momento. <coughs> Porque me parece que... Eh, ¿Por qué esta destrucción y las destrucciones que ocurren en el mundo? Y también la, la vamos a hablar hoy sobre la persecución de los cristianos, eh, luego de la, de, la, de la destrucción. Y creo que esto tiene que mucho, mucho que ver, me parece a mí, tiene mucho que ver con esto. En Apocalipsis 12, los versículos 13 al 17. Obviamente, el contexto, y lo leímos la semana pasada, es cuando hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon con el dragón y ya no hubo lugar. Y hablamos de cuándo fue que ocurrió ese suceso. En mi opinión creo que ocurrió eh, hubo hubo dos eh Echadas, no sé cómo se dice, botadas, le diríamos yo en español en Puerto Rico. Expulsiones, eh, expulsiones gracias. <laughs> claro, que bueno tenerte ese, en nuestro programa. Esa sería la manera correcta. No, 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 Dos mentira. expulsiones. <laughs> Hubo una donde fue expulsado del cielo, o sea, no se encontró más lugar para él, pero sí todavía tenía acceso al cielo. Uh -huh. Y luego otra, que es la que pienso que habla aquí Apocalipsis 12, donde desp después de la resurrección de Jesús, ya Satanás no tiene más acceso al cielo. Y ya, ya no, ya no puede ir más allá. Esto. Pero entonces, luego de eso, ese es el contexto de lo que vamos a leer ahora, dice lo siguiente, eh, a ver si lo pueden leer, eh, Apocalipsis sí. 12, 13 al 17. Cuando el dragón <coughs> vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de donde... Delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó al el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo muy bien. entonces, <laughs> quién es la primera. Eh, lo, lo primero que quiero eh, destacar es que quién es el que persigue. satanás. satanás. satanás siempre es el que persigue. y esto es algo que joel ha dicho en, otro, en otros programas, en otros momentos, donde nunca vamos a ver al pueblo de dios persiguiendo a nadie. Uh -huh. el pueblo de dios siempre es el que es perseguido. y obviamente es perseguido. Eh, porque la idea original de la persecución es de Satanás y usa agentes humanos para llevar a cabo esa persecución. Y la persecución tiene siempre como fin la destrucción. Correcto. O sea, nadie persigue para, para darle una caricia exacto. a alguien. O sea, es para matar. Exacto. Ajá. Es para humillar. Ah, para... okay. <coughs> y esto, entonces vemos que Satanás dice aquí que persigue a la mujer que había dado a luz. ¿Quién es esa mujer? La iglesia. Muy bien, la iglesia. Entonces dice que trató de destruir a la iglesia, obviamente estamos hablando, recuérdense que el contexto de esto es, después de la resurrección, la iglesia primitiva, la iglesia uh -huh. del siglo I, eh, es perseguida, pero obviamente Satanás no logra destruir a la iglesia por completo. Uh -huh. Entonces cuando ve que no puede destruir a la mujer, o sea, a esa iglesia, eh, entonces dice en el versículo 17 que entonces se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de su descendencia. ¿Quiénes son esos restos de su descendencia? Mi versión dice el resto de sus hijos. Si la iglesia es la mujer, ¿quién es el resto de la descendencia de esa mujer? ¿Será las diferentes denominaciones que surgen de la iglesia? ¿O cómo podemos entender esto? Bueno, la cuestión es que en, hay varias interpretaciones, pero voy a eh, ahora presentar la interpretación quizás más actual. Okay. Y generalmente a nosotros nos enseñaron que hay dos mujeres en el Apocalipsis, uh -huh. la mujer pura y la prostituta. Las últimas interpretaciones, que yo creo que adhiero bastante, es que solamente hay una sola mujer. Uh -huh. Y esa mujer es la iglesia pura, que después se corrompe. Y se transforma en una prostituta, o sea, porque para ser prostituta e tenés que ser infiel. O sea, la, la de Apocalipsis 17, que se llama Babilonia, era aparentemente una mujer fiel que se transformó en infiel. Y eso pasa en el Antiguo Testamento, cuando Dios compara al pueblo de Israel con una mujer, generalmente la mujer es fiel, pero después se claro. hace infiel y se va con los amantes. Entonces, ¿por qué Satanás persigue al resto, al. al a los descendientes, mm. a, a las, las hijas sí. de, de esta, porque de, de esa mujer infiel quedaron remanentes fieles. Mm. Y por eso Satanás ya no persigue a la mujer, porque la mujer se transformó en una prostituta y ahora no. sirve, sirve mm. a, los, a los fines del dragón. Mm. Y por eso después la no vemos decíamos. presentada en Apocalipsis 17. Y por Muy eso bien. entonces hay persecución contra el resto de ella, contra los descendientes de ella. Muy bien, eso, está, está buena esa. Eh, y por eso entonces de esa iglesia, y eso es un buen punto que nunca había escuchado antes, de esa iglesia que fue pura, o sea, esa iglesia primitiva donde estaban los apóstoles, que es lo que estamos estudiando mm. en, en Diálogo Abierto, en el libro de los Hechos, se corrompe, pero aún quedan remanentes, como tú dijiste uh -huh. esa palabra, de esa mujer y es a esos que todavía permanecen fiel a Dios a que Correcto. Satanás le hace la guerra y persigue. Que al final esos terminan siendo la iglesia. Correcto, uh -huh. la iglesia verdadera. Uh -huh. uh -huh. Y ese grupo siempre ha estado, siempre ha habido un remanente uh -huh. desde que la iglesia se corrompe hasta el día de hoy siempre ha habido ese remanente ese, ese grupo de fieles seguidores de Cristo que siguen al cordero por donde quiera que él hagan. <coughs> y, sí. y siempre han sufrido persecución Siempre. O sea, siempre ha habido persecución desde el del, del principio de la iglesia. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y es porque son una amenaza. Uh -huh. Porque ¿por qué se persigue? ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué se quiere destruir? Eh, es buena pregunta. Si, yo, si lo ves desde un punto de vista humano, ¿por qué yo perseguiría a alguien? Seguramente porque tengo envidia de esa persona. Uh -huh. Porque esa persona tiene algo o está haciendo algo que yo quisiera tener o que yo quisiera hacer. Y como no lo tengo, tengo que destruirla con la persecución, para entonces yo poder ponerme. En su lugar. O que está quitando también autoridad, que está trayendo un mensaje que está despertando en otra gente, que están viendo en mí mm. algo que no quisiera que, que se vea. Claro, está desenmascarando, <coughs> desenmascaran mm -hmm. los engaños. O sea, porque, porque uno de los grandes problemas de la iglesia, que Jesús lo denunció, cuál fue el principal pecado que Jesús denunció hipocresía. en los religiosos es la, uh -huh. la hipocresía. Y la hipocresía significa actuación, es actuar algo, o sea, eso significa hipócrita, uh -huh. actor significa hipócrita, quiere decir actuar algo que yo realmente no lo creo, pero lo actúo porque eso me da beneficios y me da poder. Uh -huh. Entonces, justamente, eh, uh -huh. la iglesia se transformó en una iglesia hipócrita, en, en el contexto uh -huh. de Apocalipsis, en una iglesia que utiliza el nombre de Cristo para ganar poder. Pero no le interesa a Cristo, es más, representa a Satanás. Muy bien, entonces, brincando de esa, de esa introducción que dimos, que Satanás es el que persigue, en la lección de esta semana está hablando de, de la destrucción de Jerusalén. Que alguien pudiera decir que fue un tipo de persecución de parte de los romanos al pueblo judío. Eh, ¿Será eso una persecución de la que estamos hablando o eso es otra cosa? Porque me parece que la destrucción de Jerusalén no tuvo nada que ver con la fidelidad de, Jerusal de Israel a Dios. Absol todo hay, lo contrario. Todo lo contrario. Es el resultado de su infidelidad. Correcto, correcto. Y y eso, y eso vamos entonces a, a introducirnos Como ahora. Es lo mismo que pasó en Babilonia. Correcto. Eh, bueno, el primer no. templo, ¿no? No fue por la infidelidad de, del pueblo que, que, que corrieron las consecuencias Ajá. de su patria Ah, claro, sí, 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 sí. los asirios, sí, la, tú dices Ajá, el, sí, los exilios. Sí, 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 exilio. sí. Totalmente, exactamente. Lo Lo no mismo. fue Dios, sí, sino fue la consecuencia de, de, la, de la infidelidad. O sea, mientras el pueblo era fiel a Dios, obviamente el pueblo disfrutaba de una protección especial. Ajá. Una vez el pueblo decide no estar más con Dios, esa protección... Claro, fíjate se remueve. que Dios a los, a los <laughs> gobernantes fieles siempre les prometía paz. O sea, paz... O sea, que era lo que vos decís, una protección. Y, por ejemplo, a Jacob, cuando se le apareció, le dice, todos te van a temer a vos. No te hagas problema porque yo voy a poner miedo en la gente. O sea, mm. cuando nosotros estamos con Dios, la gente, o sea, cuando un pueblo está con Dios, cuando la gente respeta, no tiene quizás... Eh, el pueblo de Dios tanto poder material como la gente, pero la gente a pesar de que tiene más poder material, respeta porque ve algo que ellos no tienen. Y yo creo que en parte también es un buen testimonio de que, o sea, imagínate Israel, el pueblo más insignificante de todo que no fuera conquistado por los vecinos todo el tiempo, uh -huh. me parece que era un buen testimonio de que el Dios de Israel tenía poder. Uh -huh. Esto... Pero obviamente en cuanto pierden o sea, en cuanto el pueblo deja a Dios... Son presa fácil para o sea pasar los jueces lo que vemos con el ciudad de Asiria, babilonia etcétera etcétera so vamos a, a leer eh, lucas 19 <coughs> perdón lucas capítulo 19 y vamos a leer los versículos eh, 41 al 44 Denal si puedes leer esos Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Muy bien, acá Jesús está profetizando que Jerusalén va a ser destruida. Ahora, hago una pregunta: ¿por qué Jesús llora aquí? O, eh, por lo menos mi versión dice. Eh, lloró sobre ella, dice exacto, el 41. Al ver la ciudad, lloró sobre ella. Dos, dos instancias donde Jesús llora cuando habla sobre la destrucción de Jerusalén y frente a la tumba de Lázaro. Mm. No recuerdo otra ocasión que Jesús llora. La pregunta es: ¿por qué Jesús llora cuando está profetizando lo que le va a ocurrir a Jerusalén? Y porque sí, soy, o wow. sea, él no quería que eso le pase a Jerusalén. Muy bien, so, él no quería que eso pasara. O sea, se entristece por lo que va a ocurrir. Y no me quiero adelantar a lo que voy a decir, pero uh -huh. dejen eso en remojo ahí. O sea, Jesús está triste porque ve lo que va a ocurrir con Jerusalén. Y lo entristece mucho, uh -huh. lo que le va a pasar a su ciudad. Muy bien, eh, vamos ahora a leer Mateo 24. <coughs> Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 20. Mateo 24, que es el, el capítulo que habla sobre. Las señales del fin, ¿no? Cuando Jesús, los discípulos le preguntan a Jesús qué señales habrá? porque le dicen, ah, este uh -huh. templo, viste, y todo lo demás. Y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, que fue lo que leímos ahora. Y entonces los discípulos le preguntan, ok, ¿no? ¿Y cuándo, ¿cuándo sucederá uh -huh. eso? ¿Y qué señal habrá de tu venido? O sea, los discípulos le hacen dos preguntas a Jesús. ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá de la destrucción de Jerusalén? ¿Y, y qué señal habrá de tu, ven de tu uh -huh. venido? Entonces Jesús, en Mateo 24, comienza a explicar... De manera que a veces no entendemos muy bien, porque hay cosas que como que se aplican a, a la destrucción de Jerusalén, pero cosas que se aplican más escatológicamente a, o sea, o sea al, al fin de los claro. tiempos. Entonces, a veces es un poquito tricky encontrar eso. Sí, imagino que bueno, porque cuando según lo que he entendido es que al Jesús mencionarle que Jerusalén sería destruida, para ellos ya entendieron era el que era el del fin del mundo. Entonces, por eso es que por las dos Muy preguntas bien, de parte de ellos. Buena, buena explicación. Entonces, vamos a leer esto, Sami, eh, Mateo 24, 15 al 20. Dice: llegará el día cuando verán de lo que hablo, de lo que habló el profeta Daniel. El objeto sac, eh, sacrí. Sacrílego, sacrílego, sacrílego de entre, que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la oída no sea un invierno en invierno o en día de descanso. Hasta el 20. Muy bien, eh, Joel, tú puedes leer el versículo 15 en tu versión. En mi versión, el versículo 15 sí. dice lo siguiente: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Uh -huh. Muy bien, la abominación desoladora. Obviamente no es el tema de hoy, pero muchos eh, eruditos eh, interpretan que esta abominación desoladora es cuando el ejército romano destruye el templo y definitivamente no dejan piedras sobre piedra entonces llegan allí o no, sé, no sé si eso es lo que han escuchado o hay otra interpretación Sí. tal vez sí, ¿no? sí o sea, que cuando en, cuando entran cuando los vean ahí en los atrios cuando entran ya saben, abominación muy bien entonces acá dice entonces que una señal que Jesús da de que cuando vean esa abominación cuando vean al ejército entrar o no sé si necesariamente es cuando entran en otra en otra en el que vamos a leer ahora dice cuando vean el ejército rodear la ciudad huyan que es el mismo contexto Dice, el que esté en la azotea, no vayas a la casa a empacar. El que esté en el campo, o sea, trabajando, no, no vas a buscar abrigo. Y qué horrible va a ser para las mujeres embarazadas, las madres que amantan, y que no sea esa huida en invierno o en día de descanso. Eso siempre a mí me dejó pensando, ¿por qué no se puede huir en invierno o en día de reposo? Entonces me puse a buscar un poquito, y una de las cosas que hice, obviamente, en invierno es bastante obvio por el frío, por la incomodidad que da el, la nieve y todo lo demás. Pero el día de reposo, esa. Es como que, ¿por qué sábado no puedo huir? O sea. Ajá. Si ¿Sí se puede o no se puede. No, yo no, no digo que no se pueda, sino que es tan importante para Jesús, para mí, el tema del sábado de, de pasar ese momento, que él ni eso quería que lo interrumpan. Ok, <laughs> está, está bueno. Para mí tiene que ver con la el, ¿cómo se dice en español? La percepción que tenían los judíos del sábado. Y aún los cristianos en ese momento. Porque tenían que dar 40 pasos. Claro, o sea, habían ciertas leyes que en el sábado ellos querían guardar, ¿no? Y querían, y querían cumplir esto. Y aparte de que era un día que aún todavía, bueno, no sé si hoy en día con esto que está pasando en Israel, si los sábados el, el, el ejército no pelea. Pero yo sé que el ataque justo fue en los un sábado, sábado, porque estaban las cosas un poquito más minimizadas, aún todavía hoy. Imagínate dos mil años atrás. Que todavía estaba muy fresca esto de los fariseos en control, los saduceos y todo lo demás, era aún más estricto. Entonces, tal vez ellos le harían imposible la huida a alguien que quisiera huir en sábado. Fue el que Jesús sanó con la camilla y por poco lo matan, porque mm. ¿cómo tú te atreves a cargar una camilla sí. en sábado? Mm. Imagínate a alguien que quiera estar huyendo con su familia, o para mí eso también tiene, tiene, puede ser una, una posibilidad. Pero, anyway, so aquí Jesús de nuevo está describiendo lo que va a ocurrir en Jerusalén. Y ahora, por último, vamos, vamos a de nuevo a, la, a Lucas. Capítulo 21, Lucas, capítulo 21, los versículos 20 al 24. Lucas 21 de nuevo es la versión de Lucas de los eventos finales y la destrucción de Jerusalén, lo mismo que Mateo 24. Eh, versículos que dije: 20 al 24. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Eh, ¿quién, ¿Quién lee el último? Yo leí el último. Eh, pues dale, Juan. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en la Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que, está, que, está escrito, que están escritas porque hay de las que estén cinta y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien, so, aquí está hablando claramente de que cuando vean el ejército rodeal, esa es la señal para huir. Y según un historiador súper famoso que se llama eh, Flavio Josefo, creo que era. Flavio mm Josefo. -hmm. Eh, que estaba leyendo, no sabía. Él era. Eh, él peleaba con Israel en contra de los romanos y después se quita. Y, y sí. entonces trata de irse al otro lado, pero tampoco los romanos lo querían. Entonces se quedó ahí como que en, en un limbo. Esto, pero él sí describe con detalles lo que ocurrió, porque aparentemente él estaba allí, él fue un mm -hmm. testigo. <coughs> y habla de que. Eh, Sí, de que cuando lo, el ejército rodeó, eh, muchos cristianos vieron eso como la señal y huyeron, y que los que huyeron en ese momento, pues obviamente se salvaron. Eh, pero los que se quedaron, es eso es terrible. Eh. De paso, dice que cuando comenzó el sitio, eh, los romanos dejaban entrar porque vinieron para, para celebrar fiestas la y demás. Los dejaron Entra. entrar, pero no los dejaban salir. Y lo hicieron a propósito para que mientras más gente hubiera. Menos terrible. comida iba a haber, ¿viste? más rápido si ve la comida, o sea, una estrategia... Y sí, si llegaron ¿sí? a comer los hijos. Claro, sí. o sea, fue una hambruna horrible. Uh -huh. O sea, lo que pasó en Jerusalén fue horrible. Pero Jesús lo, lo predijo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús se entristece? Volviendo a esa pregunta de ahorita, yo creo que, como mencionamos, Jesús sabe, sabía lo que iba a ocurrir y se entristece por lo que iba a ocurrir. Pero yo quiero aclarar algo aquí porque muchas veces pensamos que lo que ocurrió con Jerusalén fue algo que Dios orquestó, que Dios mandó. Es como muchas veces hay muchos cristianos que pensamos que el hecho de que Dios conoce el futuro significa que Dios manipula y, 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 y tuerce el futuro para su conveniencia. Y yo pienso que no. Para mí, el hecho de que Dios sabe el futuro no significa que Dios determina el futuro. No sé si, si estoy haciendo sentido en lo que estoy diciendo. Sí, claro. O sea. Eh, cuando Dios está profetizando cosas, no las está profetizando porque él dice yo, voy a, yo me voy a encargar de que esto ocurra, sino que Dios sabe que los humanos que van a ver, las decisiones que van a tomar para que eso ocurra. Dios es, sabe a la perfección la ley de causa y efecto. Entonces Él sabe Exactamente. cuando tiro es como un efecto dominó. Uh -huh. él, nosotros sabemos que si tiramos el primer bloquecito se van a caer todos y, pa, y podemos incluso pre, predecir cómo se van a caer uh -huh. de acuerdo a cómo sea la acción, la causa. Y Dios que es... Omnipotente, de acuerdo a una causa, sabe todas las consecuencias por la eternidad, incluso de lo que va a ocurrir por una causa. Y, y añadiéndole a eso también, qué lindo saber que este Dios, que sabe todas esas cosas, no siempre, pienso yo, no sé si ustedes difieran, pero muchas veces nos advierte antes de que esas cosas pasen. O sea, es increíble. Sí, porque podemos incluso afectar. Eh, las hmm. profecías no son determinantes. Las profecías Correcto. son condicionales. Todas las profecías son condicionales. Y nosotros hmm. podemos, con nuestras decisiones, cambiar incluso el rumbo de una profecía. Hmm. ¿Todas las profecías, tú dices? Bueno, por lo menos Elena de Juárez dice, todas las profecías son, <laughs> son, son, condi son condicionales. Habría que analizar si ella, eh, claro. o sea… Sí, sí. No, porque, me, o sea, esto no es otro tema, ¿verdad? Uh -huh. Pero me pregunto las profecías de Jesús, del Mesías. Y bueno, yo creo que ella se está refiriendo a las profecías donde hay participación oh, del okay. ser humano. humano, muy bien, Perfecto. donde está el ser humano sí, sí, sí. envuelto. Todo es condicional. Lo vemos claramente claro. con la profecía de Jonás. Mm. O sea, mm. el pueblo se arrepintió y no vino lo que se profetizaba que iba a ocurrir. Claro, buenísimo. Pero, el, por ejemplo, sí. la profecía de que Jesús viene a buscarnos otra vez es condicionante a qué. Bueno, lo no, que, pero tiene un propósito también. Claro, pero la, la profecía de venir y eso, claro, vamos a entrar ahora en un tema. <laughs> pero está pero bueno. <laughs> el, 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 el hecho de la profecía no es condicional, o sea, que Jesús viene no es condicional porque eso depende de Dios. El tiempo en que Jesús viene es condicional, mm. pues porque eso depende, eso de el pueblo depende que, del pueblo claro. cómo responda. Perfecto. Muy bien, entonces eh, llega la destrucción, Jesús advirtió y dio algunas señales. Y el que estuvo pendiente, no sé, no sé cómo funcionó eso. Porque esto ocurrió 70 años, eh, bueno, no, eh, algunos 30 años después de Cristo, más o menos, porque si esto fue en el 30, 70, sí. como o sea, 30 y algo de años, eh, o menos. No, no, no. sé, sí, como 30 y pico de sí. años. Eh, ¿Cómo haría la gente? O sea, ¿realmente estaban estudiando todos los días? ¿Estaban pendientes todos los días? O ustedes piensan que fue más alguien que había ya leído y estudiado lo que o escuchado en aquella época lo uh -huh. que eso había dicho y simplemente cuando llega un momento el espíritu les recuerda y en ese momento cada individuo tiene que tomar una decisión. Imagino que será algo que sabían si ya si, si lo escribieron en la, esto lo escribieron obviamente antes que sucediera si lo escribieron lo narraron y no solamente son Lucas Mateo uh -huh. entiendo que es algo que, que ya comúnmente lo lo sabían uh -huh. y Claro, lo que tenemos que, que, que eh, destacar es que los cristianos no estaban tan preocupados en la salvación de ellos, porque ellos mm. ya sabían que la tenían, estaban preocupados en la salvación de la gente. No estaban pensando, a ver, claro. ¿cuándo vienen los romanos para que entonces nos salvemos? Mm. No, ellos sabían que ya estaban salvos. Es más, enseñaban la salvación por gracia y querían darle la seguridad a todos. Los judíos no tenían ese concepto de salvación. Los judíos pensaban que tenían que obrar para salvarse y los Jesús traen al cristianismo un concepto nuevo de la salvación que no estaba todavía demasiado claro, que era que somos salvos por gracia, sin tener que hacer nada. Entonces ellos estaban, como estaban tan seguros de su salvación, no estaban preocupados en cuidarse, en si escapar, si no escapar, si salir a los montes. Llegó el momento, el Espíritu Santo lo hizo recordar, todo, y todos se salvaron incluso. O sea, uh -huh. eh, porque no hubo ningún cristiano que murió en Jerusalén. No hubo ninguno. Aparte de que esto no fue algo que vino de la noche a la mañana. O sea, el sitio y la invasión uh -huh. de Roma fueron como cuatro años, tal vez un poquito más, eh, donde hubo oportunidad, ¿sabes? Y por eso me parece que Dios eh, fue bueno en ese sentido. Cuando van a ocurrir cosas, no necesariamente ocurren de la noche al mañana, aunque hay, tal vez hay momentos que sí. Pero por lo menos en este caso, creo que, que hubo bastante tiempo para que la gente pudiera analizar lo que la pasa, situación. Pasa lo siguiente, y fíjense, esto fue todo por fe, porque viene Vespasiano. Y entonces Vespasiano sitia la ciudad de Jerusalén. Ahí están los cristianos, pero sitiada la ciudad no podían salir. Pero sabían que Jesús dijo, cuando vean el ejército salgan, pero no podían salir. Entonces ahí tenían que ejercer, tenían que ejercer fe. Dios va a hacer algo. No sabían qué iba a hacer Dios. Este, y entonces después, cuando Vespasiano estaba sitiando, de repente recibe órdenes de Roma y se vuelve a Roma con su ejército. Y entonces allí, eh, la ventana. porque Vespasiano... Uh -huh. Eh, lo, lo eligen emperador. Y entonces allí, entonces salen los cristianos, porque ahí dicen: Esta es la oportunidad, hay que aprovechar. Salen todos los cristianos y entonces Vespasiano manda a Tito, su ah, tito. hijo, vale, vale. para rodear y ahí viene la destrucción. Uh -huh. Entonces, ellos tuvieron que ejercer fe. Vale. O sea, que si, Dios, si Jesús dijo: Salgan, Jesús le iba a dar la oportunidad, porque ellos podrían haber dicho: Jesús dijo: Salgan, vámonos y metamos! no, porque si Él nos dijo uh -huh. que salgamos, salgamos. No, o sea, sí. esperaron la oportunidad que Jesús o Dios haga lo que tenía que hacer para que la orden de Jesús pueda ser cumplida. Sí. No sabía lo de espacio, no pensaba que fue Tito simplemente el que, el no, que. No, no, hubo dos en dos sí. etapas. Ah, brutal. Muy bien, entonces Dios da una señal para que escaparan de la destrucción y muchos se salvan por seguir la señal. Eh, tú dijiste que ningún cristiano murió, so, todos los cristianos siguieron la señal al pie de la letra, eh, pero en otras ocasiones. No necesariamente con lo de Jerusalén pero en otras ocasiones hay cristianos que ven la señal y la siguen, y otros cristianos que ven la señal y no hacen absolutamente nada. ¿Qué hace Dios en esta situ situación? Hay, vamos a leer aquí cuatro textos. Eh, vamos a leer primero Salmo 46, 1. Y vamos a leer Isaías 41.10. Denal, tú puedes leer el Salmo 46.1. Ya. Yeah. Isaías 41, 10. <coughs> Que dice Samuel 46.1? Y esto, o Samuel, tú puedes buscar Isaías sí, 41.10, dale. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Muy bien, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eh, Samuel, el tuyo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Estas promesas siempre se cumplen? ¿Aún para el que es fiel a Dios? Bueno, Ajá. <laughs> acá hay que entender algo que no Ajá. se entiende. Muy bien. Porque cuando Jesús dice, van a llegar un momento que los van a matar uh -huh. por causa de mi nombre, después dice, pero no se hagan problemas porque todos los cabellos de ustedes están contados y no les uh -huh. va a pasar nada sin que Dios no lo sepa. O sea, que por un lado te dice que te van a matar y dice, pero Dios los está cuidando. Y cuando vemos la historia, muchos murieron. Uh -huh. O sea, en la época medieval, Mucho. millones, millones murieron. No, y, la, y la primera iglesia también. O sea, y, exacto. Y, Juan el Bautista, por ejemplo. Santiago. Uh -huh. O sea, empezamos a ver y... Bueno, ¿cuántos de los discípulos de Jesús los bueno, asesinaron? Todo. Esteban, Todos, excepto todo. uno. Ajá. Excepto Juan. Entonces, ¿cómo entendemos, cómo analizamos esto? No sé cómo ustedes lo analicen. Para mí, esta fue la, la conclusión que yo llegué. Cuando Dios dice... Yo soy tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones, no te preocupes que yo voy a estar contigo, te voy a ayudar. Yo creo que es que tenemos eh, en la mente una idea de que Dios me va a ayudar de la manera que yo quiero que Él me ayude, o de la manera que yo pienso que es mejor que Dios me ayude. Y evidentemente la misma Biblia nos dice que los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Cómo reconciliamos el que Dios te ayuda a pesar de que te maten? Es que es una sola cosa que nosotros como ser una... Humanos necesitamos, es su presencia. Punto. Mm -hmm. Lastimosamente, todavía no, nuestra experiencia no llega a ser tan fuerte como para entender que esa es nuestra mayor bendición, tener su presencia. Una vez que tenemos su presencia, tenemos todo y no, no por tener su presencia, mientras estemos en este mundo, no quiere decir que vamos a ser eternos, o sea, que, claro. que vamos a ser invencibles, pero si morimos en su presencia. Claro, vivimos en un mundo de pecado. Es imposible uh -huh. nosotros pensar que, en este, que en, mientras estemos aquí en este, en este mundo de pecado no nos va a pasar nada. Uh -huh. Vamos a sufrir, nos vamos a enfermar, uh -huh. vamos a morirnos, a menos que obviamente Jesús, uh -huh. Jesús venga. So, todas esas cosas van a suceder. Entonces, mientras eso sucede, lo que Dios nos da, como tú dijiste, es su presencia, saber de qué Él está ahí. Y una persona que no tiene a, a, a Jesús... En su corazón. versus una persona que tiene eso. Los dos pasamos por lo mismo. ¿Verdad? Pero entonces tú tienes que decirla o la paso yo solo ahí, tú sabes, luchando con mi dolor. O decido, mientras estoy con este dolor, tener la, la paz que sobrepasa entendimiento. Y ya. Eso no significa que no vas a pasar por problemas. Significa que él va a estar contigo en medio de tus problemas. Uh -huh. Yo… O sea, me, me gusta mucho lo que acaban de decir. Esto… Porque creo que va con lo que… Con el próximo texto que vamos a leer porque qué hizo la diferencia en este sentido, qué hace la diferencia, qué puede hacer la diferencia es en dónde mantengo yo mi mirada. En qué yo estoy enfocado. Evidentemente, los cristianos que están enfocados en Cristo y no sé si estoy correcto en decir esto porque nunca ha pasado una persecución así tan grave como la que leemos tal vez en la Biblia o la que están pasando cristianos ahora mismo mientras mm -hmm. de nosotros estamos acá. Pero es que como decía Juan, realmente no les importa. O sea, su enfoque está en otra cosa. No está en esta tierra, no está en su vida misma, está en Cristo. Y por eso cuando vamos a Hebreos 11, por ejemplo, que es el texto que vamos a leer, que es la galería de la fe, uh -huh. y empieza a hablar allí de por la fe, movieron montañas por la fe, hicieron uh -huh. esto por la fe, tuvieron victoria, me fascina como Pablo, que la mayoría piensa que Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos. Mira lo que él termina diciendo en Hebreos capítulo 11. Los versículos 35 al 40. Y al final, cuando te habla de todas estas personas que conquistaron, que cerraron boca de leones, que apagaron fuego, que escaparon de morir a filo de espada, en el versículo 34, eh, que llegaron a ser poderosos en batalla. Mira cómo entonces dice el versículo 35 al 40. ¿Quién le toca leer? Hebreos 11, 35 al 40. Qué a yo, bueno, de vuelta. vamos. <laughs> Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y, más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante fe, recibió, la pro recibió lo prometido. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. So, aquí Pablo está diciendo que la razón por la cual estas personas pasaron por todo eso es porque Dios tenía algo mejor. ¿Qué es ese algo mejor? ¿Qué puede ser mejor que vivir cuando mi vida está siendo amenazada? Morir. Yo creo que eso te da. Okay. vivir. <laughs> o sea, ¿Te da qué? Vivir en la, o sea, llegar a vivir en la presencia. Muy bien. Física so, de Dios. Eh, exacto. ¿Por qué? Porque no estoy. Porque esta vida no, no es nada. Mm. Y yo creo que hasta que nosotros como cristianos no lleguemos a entender y aceptar esa realidad de que esta vida no es nada, especialmente nosotros aquí en Estados Unidos. No sé, se nos hace tan fácil agarrarnos a las cosas de esta tierra. Uh -huh. Porque vivimos en unas comodidades que tal vez ni disfrutábamos en nuestros países. Uh -huh. Disfruta, di, disfrutamos unos beneficios que países envidian y nosotros las tenemos aquí día y noche. Uh -huh. y, nos en, y, nos que, y nos quejamos. Y nos quejamos. Es como anoche, yo le estaba preguntando a mis hijos, porque tengo una pregunta acá que me dejó mientras estaba poniendo, analizando todo esto, me vino una pregunta a la mente. Y realmente no me llegaba una, una respuesta. Y tiene que ver con la persecución, que es el, el tema que vamos a entrar ahora. Pero antes de entrar el tema de la persecución, queremos hacer una pausa porque queremos eh, recordarte algo muy importante que va a ocurrir del 6 al 16 de junio. Así que presta atención a lo que viene ahora. ¿Quieres ser un testigo de Cristo, pero no sabes cómo? Así como Dios transformó en 10 días, en ocasión del Pentecostés, a un grupo de traidores desanimados en la iglesia más poderosa que existió en la historia, en 10 días la escuela de discipulado orgánico cambiará tu vida. Será un retiro espiritual con todo incluido, en un ambiente de diálogo, amistad y crecimiento, donde experimentarás un antes y un después en tu vida. Vas a conocer cristianos de todas partes del mundo. Y sin dejar tu iglesia local, serás parte de un movimiento global. Forma amistades con propósito y para la eternidad. Experimenta transformación verdadera. Visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy. Reserva tu lugar para el cambio. Muy bien, ahí lo tienen, del 6 al 17 de junio, en nuestra Escuela de Disipulado Orgánico. Regístrate, aprovecha, los, los espacios son limitados. Va a ser una semana y un poquito más, 10 días de mucha bendición. Muy bien, ahora queremos seguir con el tema. Estábamos hablando de la persecución. Aparente y alegadamente, estos hombres de Dios, que como decía Sami ahora, eh, eh, Dios le prometió muchas cosas, aun cuando no las recibieron y fueron perseguidos, ellos se mantuvieron fieles. Y la pregunta que yo me hice anoche es: que la tuve que escribir porque. y no tuve respuesta, y tal vez está gramaticalmente mal redactada, pero dice: ¿Qué hace que ni la persecución, ni la amenaza, ni la muerte destruyan la fe en muchos cristianos? Pero esa misma persecución sí destruye la fe de muchos cristianos. ¿Qué hace posible.? Que alguien se mantenga firme, aunque te apedreen, aunque te amenacen, aunque sufras, aunque no tengas donde vivir, aunque, aunque estés de aquí para allá. O sea, ¿qué hace que una persona dentro de ese sufrimiento se mantenga fiel a Dios? Yo, yo, yo creo que el Evangelio. Cuando tú comprendes el evangelio, es lo que Pablo dice, por lo cual estoy seguro que en la muerte, en la vida, en los ángeles, en los presentes no mm. volver, nada me podrá separar. No hay persecución, mm. no hay nada que me separe. Cuando tú comprendes realmente a Jesús y, y estudias el amor, por eso es que cuando la gente dice, ah, van a seguir hablando del amor, van a seguir hablando del amor, es que, es que eso es lo que, lo que te mantiene firme. Mm. Si tú no comprendes cuán amado tú eres por Dios y lo, y lo especial, es, es lo que te mantiene aferrado a, a, a Él. Mm. Por Ahora, lo menos en, mí, en, mí, en mi opinión. Claro. Son tus valores. Lo que hace como reacciones ante la persecución, ante una cosa. Por ejemplo, doy un ejemplo de un amigo mío. Él era. En Argentina hay dos equipos rivales que son los principales, que se llaman Boca y River. Él era de Boca. Y entonces un día decidió ir a la cancha con los amigos, ya era grande, tenía, estaba estudiando incluso teología, pero era tan fanático que, que entonces se fueron a la cancha. Y cuando estaban yendo a la cancha, tomaron el tren y cuando o sea estaban por tomar el tren y estaban ellos cantando eh, soy de Boca soy de Boca no entonces cuando llegan llega con todo el tren y est estaban todos hinchas de River adentro del tren y entonces a los, bo a, a, a los de Boca le dijeron eh, le dijeron o sea le dicen bosteros los de oh, River yeah. y a los de River le dicen gallinas entonces <laughs> entonces los River dice ¡Ay, hay algunos bosteros ahí y entonces mi amigo, con todos los amigos, le dice, ¿qué bostero? Dice, soy… y empezó a… soy de River, ah, de rir. No. Y, empezó a cantar. y entonces wow. él era, era <laughs> tan fanático de Boca, o sea, que el, el padre de él iba todos los días, a la, todos los domingos a la cancha, ¿no? Toda la familia wow. era… Entonces, cuando llegó a la universidad después, vino así, pero con, con un giro y se sentía que era un traidor. Y se me di cuenta realmente lo cobarde que soy, porque vendía wow. el equipo. Entonces, evidentemente para él, el boca no era lo más importante en su vida. Claro, y por eso sí. no estaba… Aunque o sea, pensaba eso, que sí. Aunque pensaba que sí. Él quizás se hubiera burlado de uh -huh. otro. Pero ¿qué es lo que hace la persecución? La persecución uh -huh. prueba nuestros sí. valores. Prueba qué es lo más importante. Uh -huh. Y quizás lo más importante en mi vida es mi trabajo. Entonces, si voy a perder el trabajo por la persecución, me quedo con el trabajo. Uh -huh. Quizás lo más importante es mi familia. Si voy a perder mi familia por la persecución, me quedo con mi familia. Entonces, por eso Jesús dice, el que no está dispuesto a dejar todo por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Él tiene que ser el primero y si no es el primero, no es nada. Uh -huh. Y qué lindo, y, o sea, para mí esto es tremendo porque, como hemos dicho aquí anteriormente, Dios nunca pierde. Y aún la persecución que ya vimos al principio, que es enviada por Satanás, Dios la usa para beneficiarnos espiritualmente. Porque qué bueno es tener ese, en inglés diríamos, un check-up de ¿dónde, dónde estoy parado espiritualmente. ¿Realmente estoy donde pienso que estoy o no? Y lamentablemente el ser humano es en los momentos de crisis donde descubre quién verdaderamente es. ¿Y dónde está parado? Esos principios, esos palabras que tú dices. Uh -huh. Y por eso, cuando la persecución comienza agresivamente, con la que leímos en Apocalipsis, del dragón que hace guerra a la mujer y de paso descendientes, fue una persecución, una, unas masacres que hubieron. Que, como bien dicho, eh, no sé quién fue el que coge este, este de refrán, pero el que dice que en el nombre de Dios se ha matado más gente que en el nombre de ninguna otra persona, específicamente en la edad, en la edad medieval. Uh -huh. eh, la persecución. Hacía que más personas se convirtieran al cristianismo eh, Tertuliano, que era un teólogo cartagenés en el norte de África del siglo II y III, dijo: seguramente no han escuchado, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Mm. Mientras más mataban, mientras más malo era contra los cristianos, el testimonio de su muerte, porque morían no peleando, uh -huh. no morían maldiciendo ni hablándole malo, morían con una paz y una tranquilidad que la gente decía, Yo quiero eso. ¿Cómo es que ante la muerte, que es lo más temible por el ser humano, ante la muerte alguien puede estar tranquilo? Uh -huh. Entonces, eso era eh, lo, que, lo que hacía la, la persecución. Ahora, vos siempre sí. morís, esto no sé, sí. pero siempre morís por aquello que más valorás. ¿O estás dispuesto a morir? Sí, eh, o estás dispuesto a morir por aquello que más valorás. Y si vos analizás, por ejemplo, y esto va a sonar, sí. ¿pero de qué muere un drogadicto? por la droga, de la droga porque es lo que más valoró piensa que eso es su salvación que esa ha sido y, mm. y, y eso lo termina matando o sea cada uno muere por lo que más valora la gente que trabaja trabaja demasiado o algo por el estilo y que no se cuida eso también o sea, <laughs> este, muere por el trabajo quizá mm. y por eso hay que elegir por qué vas a morir o sea todos vamos a morir la pregunta es por qué vas a morir por qué causa mm. vas a morir o sea Ojalá que todo y Jesús lo que pide es que estemos todos dispuestos a ser fieles a Él hasta la muerte. Bueno, tú sabes que anoche esto, estaban los nenes míos en la sala. Y yo no sé si fuiste tú joder, o él, o escuché de alguien decir que si quieres saber una respuesta de algo, le pregunta a tus hijos. ¿Fuiste tú que lo dijiste Ajá. en un momento? Ajá. Y dije, déjame, déjame hacerle esta pregunta a los nenes míos. A ver, yo tengo tres hijos, unos 18, 15 y 13. Y ellos estaban hablando de otra cosa. Estaban hablando de Marvel y otras cosas. Y yo, mira, ¿les puedo hacer una pregunta? Y ellos se quedaron como que, entre papi. <laughs> Y les hago esta pregunta. ¿Qué hace que ni la persecución ni la muerte? Y ellos se quedaron pensando. Y realmente me, la respuesta me dejaron de día. Eh, Alía, que es la, la más chiquita mía, que tiene 13 años, dijo, papi, yo creo que ellos estaban dispuestos porque tenían esperanza. Yo no había pensado en eso. Para, la respuesta que yo de esa pregunta que me vino fue... Bueno, ¿qué hace que ni la persecución ni la muerte ni la amenaza destruya la fe? Por el amor a Dios y al prójimo. Fue lo que me vino a la mente. Bueno, yo amo a Dios, estoy dispuesto a pasar por qué cosa por el amor, porque el amor todo lo sufre y todo lo, lo soporta. Uh -huh. Pero no había pensado en que esas personas tenían esperanza, que es lo que dice Hebreos 11. Uh -huh. O sea, la fe produce esperanza. Y a esta uh -huh. gente no le importaba. Abraham no le importó, él nunca vio el fruto de la promesa de Dios, justo lo que tú decías ahorita del que se cumple aquí en Hebreos 11, pero no le importó. ¿Por qué? Porque como dijo Lorita, porque él estaba con Dios. O sea, Abraham fue amigo de Dios, mm. dice la Biblia. Y para Abraham ya eso era suficiente. Lo que me cuestiono es, ¿será eso suficiente para mí? Y ahí es donde me cuestiono. Nosotros acá en, en, el, en el occidente, que no pasamos por tanta persecución, a veces no pasamos ni por ninguna persecución, y vivimos en, en comparación con otros lugares en tanta abundancia. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de dónde estamos parados? Lo que pasa es que yo creo que todos los días vivimos persecución. De alguna manera, todos los días tenés que probar tu escala de valores, es, es probada. Mm. Y el que es, es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. O sea, no es que en la persecución estas personas fueron fieles en la persecución. ¿o no, no. Sí, la persecución confirmó lo que ya ellos lo que vivían. Ellos, pero lo que ellos ya vivían en las pequeñas claro. oportunidades, por okay. ejemplo. Mm -hmm. eh, vuelvo a repetir, si yo por... Por no perder mi, mi, mi trabajo, no digo lo que tengo que decir en un lugar que tengo que hablar. Mm. Ahí, fue mi, ahí está mi persecución y yo ahí decido cuál va a ser mi valor y así me voy, me voy preparando para lo, más, para lo más grande. Y por eso es tan importante el ser fiel en las, en las cosas pequeñas. O sea, la tormenta, como en la, en, en la parábola de, del hombre prudente de, que construyeron sobre la roca y otros sobre la arena, o sea, la tormenta no pone fundamentos, la tormenta prueba el fundamento. Mm. La tormenta prueba dónde construiste cuando hubo sol. Mm. Entonces es en la época de sol que es la oportunidad de crecer, claro. no es en la tormenta que creces, es en la época de sol. Entonces tenemos que entender lo que es persecución diferente. Persecución no es cuando literalmente están buscando tu vida, Correcto, esta, tal. Sí. es cuando viene una tentación para que tú mientas, por ejemplo. Y quizás acá estamos más perseguidos que en cualquier otro lado y pudiera ser perseguido por ¿sí? la comunidad sí, 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 claro. o sea, la comunidad claro, es, un, claro. es una persecución sí, 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 también o sea yo por, por estar más cómodo mejor uh -huh. esto Entonces, sí, sí, sí. eso Evitan. también es persecución bueno pues me dejó me dejó eso por la esperanza que tenían porque esperaban más allá y la respuesta que me dio Giovanni realmente yo le dije Giovanni en verdad que eso no te lo reveló carnal <laughs> y me dice porque esas personas descubrieron verdaderamente quién es Dios uh -huh. y yo me quedé como que de diantre Tienes todas las razones. ¿Por qué no nos invitaste a ello? Sí. En el panel, mejor acá. Es, la, es que tienen la escuela. Están en clase hoy. Pero cuando él me dijo eso, es que descubrieron verdaderamente quién es Dios. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Bingo. Ahí está. Uh -huh. O sea, cuando tú descubres quién es Dios, y por eso lo que Dios más desea es que lo conozcamos. Uh -huh. Porque cuando descubrimos quién es Él, nada nos va a importar. Lo único que nos va a importar es Él. Y si eso implica... Perder mi casa, perder mi trabajo, perder amigos, perder familiares. Bueno, el mismo Jesús lo dijo. El que no esté dispuesto a perder todo por causa de mí, no puede ser mi discípulo. So, para mí, esa es la respuesta. ¿Qué hace que ni la persecución ni la muerte? Descubrir verdaderamente quién es Dios. Entonces, ¿qué le pasó a la iglesia primitiva? Vamos a leer algunas cosas. Eh, Denal, Hechos 4, 1 al 4. Eh, Sammy, Hechos 5, 38 a, al 6, 1. Y Joel, Hechos 8, 1 al 8. Todo esto en Hechos. Empezamos con Daniel. Hechos 4, 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los de los varones era como cinco mil. Muy bien. Así que Pedro y Juan, los meten en la cárcel, uh -huh. sufren persecución, ellos no les importa, y a consecuencia de pasar ese sufrimiento, cinco mil personas se convierten. Uh -huh. Muy bien, eh, Hechos 5, 38 al 6, 1. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si, es pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje, Jesús es el Mesías. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Muy bien. De sí, C1, C1. C1, era la primera parte que dice que lo, los, los, creyentes. los creyentes se multiplicaban. O sea, nota lo que dice el versículo 41. Juan y Pedro, que los azotaron, los metieron preso injustamente, dice que salieron con alegría de haber sufrido por Cristo. Mm. O sea, esa Pero, mentalidad, mano... Eso ya no... O sea, no puedes de, derrotar a un grupo que... ¿Quién? Que se alegra de, de pasar padecimientos <laughs> Exactamente. por Cristo. Pero o sea, eh, sin duda, por eso fue el movimiento más poderoso que ha existido en el planeta Tierra. Eh, vamos a terminar con Hechos 1 al, 1 al 8. Dice así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todo, y todos... Salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus inmundos impuros salían estos lanzados, lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Muy bien, entonces la persecución crea que la gente se riegue y al regarse más gente entra en contacto con el evangelio. O sea, que toda alma realmente se cumple lo que creo que es un texto de la palabra que dice: Toda alma forjada contra ti no prevalecerá. Porque Dios, todo lo que Satanás te tira, lo va a transformar para bien. O sea, eso es, es, es real, hay que creerlo. El problema es que cuando decimos siempre lo va a transformar para bien, estamos pensando con una mente humana y no con una mente espiritual. Y pensamos, bueno, el bien es que yo no sufra, que no padezca nada, que siempre tenga comida, que siempre tenga agua. Pero aún cuando lees Apocalipsis. Y habla y, y a lo que si describe a los salvos, dice que, eh, ¿cómo es que dice la parte de que ya, ya el sol no los herirá más? Eh, no me acuerdo ahora de las otras cosas que decía, pero eran como que cosas que pasaron durante las plagas, ellos también les afectó, pero se mantuvieron fieles. ¿Por qué? Porque para mí, la respuesta que yo llevo en ayer, descubrieron verdaderamente quién era Dios. Y cuando tú llegas a ese punto, nada te puede separar. O sea, nada. Eh, entonces... Eh, Quiero compartir esto porque ya nos quedan tal vez cinco minutos como mucho. Hay un teólogo que se llama Matthew Tingrad, Tingrad eh, y estaba leyendo algo que él le, le escribió ayer sobre persecución y me llamó mucho la atención. Mira lo que él dice. Dice, muchos cristianos perseguidos afirman, esto es en el presente, en el 2024, muchos cristianos perseguidos afirman que sus momentos más cercanos a Dios se produjeron durante los momentos más difíciles de su vida. Mm. Puede que no te guste escuchar esto, pero parece que nuestro sentido espiritual del amor de Dios aumenta cuando sufrimos por Él. Es una gracia que Dios nos da para soportar estos tiempos difíciles. Mm. Qué lindo. O sea, mm. los momentos más cercanos de nuestra experiencia espiritual son los momentos cuando más sufrimos. Y por eso David escribió que Dios está cerca del quebrantado de corazón cercano hasta Dios del que levantaba el corazón. Y por eso no sé quién está pasando por una crisis ahora, por una persecución horrible. Tal vez llevas años, meses. Te quiero decir que Dios está contigo y que tal vez la victoria de esto, tal vez ni la veas, pero la victoria es de Jehová siempre. Conéctate y enfatiza en conocer quién es Dios. Y cuando descubras quién es Dios verdaderamente, puede venir la tormenta más grande de tu vida y tú vas a permanecer como esa roca, como decía Joel ahorita porque la roca es Cristo. Vamos a terminar con estos textos y ya nos vamos. Eh, Romano 5.3, joven. Denal, eh, Romano 8.17 al 18. Sami Filipenses 1.29. Y yo voy a buscar el primereta solicenses 1.6. ¿Leo? Sí. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muy bien. Aquí nos alegramos por estas tribulaciones porque producen paciencia. Estos son algunos textos que hablan de la persecución y cómo el cristiano debe asumir la persecución. Eh, Romanos 8, 17 al 18. Daniel. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me fascina algo que dice Pablo ahí: que cuando él sufre para esa persecución, no está solo. Mm. O sea, Dios está con él en la persecución. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia. En muchísimos ejemplos. Mm. No estás solo en tu persecución, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, es como decía Joel: la presencia de Dios sola en sí misma es lo mejor. Y, y lo que quiero sí. mencionar es que cuando estamos hablando acerca de, de, de cómo se produce toda todo esta paz o, o hablando de si Dios realmente te protege o no, es que pasa en tu mente. Mm. Porque mientras tú estás pasando por ese dolor, el reino de Dios está en nuestros corazones. Y si en nuestros corazones nosotros comenzamos a creer por fe, no importa que estés perseguido, no importa que estés sufriendo, ya en tu mente estás creyéndolo y eso es lo que produce toda esta paz, y eso es lo que produce uh -huh. la protección y, y que toda esta saeta, yo creo que ahí se confirma, es, si está en nuestra mente, quizás físicamente no, no no se vea, pero en tu mente, si tú lo estás viendo por fe y lo estás experimentando, ya lo tienes, ya lo, ya lo, ya lo tienes contigo. Es que lo que pensamos determina lo que creemos y lo que creemos determina cómo vivimos. O sea, eso es ley psicológica. Uh -huh. Y por eso la percepción uh -huh. real, lo que pienso de Dios, es vital uh -huh. para cómo voy a ver mi relación con Dios. Uh -huh. eh, y vamos a, a Filipenses 1.29. ¿no? Pues a ustedes se les, se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. <laughs> o sea, es un privilegio para un cristiano. Sufrir, es, o sea, es el ejemplo de los, de los discípulos. <laughs> y nosotros todo el tiempo lo que queremos evitar es que sufrimiento. sufrimiento. Queremos evitar el sufrimiento a toda costa sin saber que el sufrimiento es una de las herramientas que más Dios usa. No porque Dios envía sufrimiento. Eso quiero, por lo menos, en eso yo estoy convencido. Dios nunca envía sufrimiento, pero usa el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es el resultado de no saber manejar el dolor. Mm. O sea, Dios no quiere una vida de sufrimiento para nosotros. Él quiere una vida, permite el dolor. Pero cuando yo no puedo absorber el dolor... Por causa de mi incapacidad espiritual, porque no tengo a Dios, no vivo uh -huh. en la presencia de Dios, ese dolor se transforma en sufrimiento uh -huh. y el sufrimiento me destruye. Por eso Dios nunca nos prometió una vida sin dolor. Lo que nos prometió es una vida sin sufrimiento. Uh -huh. Tremendo. Muy bien y ahora vamos a terminar con Primera Tesalonicenses 1:6 que dice: Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Y hay muchos textos, en el, especialmente en el Nuevo Testamento, donde hablan de que, o sea, a veces, a, a veces siento cuando leo como que Pablo dice específicamente, ¿cómo pretendes seguir a Jesús y no ser perseguido? Es como que, si Jesús fue perseguido, tú también vas a ser perseguido. Es eh, ley. Pero si eres perseguido por causa del Evangelio, debemos alegrarnos. Debemos alegrarnos por qué? Porque estamos siendo perseguidos porque estamos con Dios porque reconocemos la presencia, o sea, gente reconoce la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso, o sea, es chocante. Claro, no todo el perseguido está con Dios, pero todo Correcto. el que está con Dios es perseguido. Y eso, uh -huh. lo, Pablo, es absoluto en eso. No dice sí. que algunos van a ser perseguidos. No, todo. Él dice todos. Exactamente. Bueno, no tenemos tiempo para más. Había una sesión que queríamos hablar eh, sobre eh, la iglesia eh, primitiva y el amor y, y cómo, cómo actuaban con la comunidad, pero no tenemos tiempo para más. Anyway, queríamos dejarte con el mismo mensaje. Si estás siendo perseguido por Jesús, por el Evangelio, alégrate. Porque significa que descubriste realmente que es Dios, estás en ese proceso, Dios está usando esa persecución para enseñarte algo, para que madures espiritualmente incluso, pudiera ser una razón. Pero solamente Dios sabe la razón específica. Pero mantente firme, mantén tu vista en Jesús y este momento de prueba, este momento de persecución, el Señor se encargará de que sea tal vez tu más grande triunfo. Gracias por estar con nosotros eh, aquí en Estudiamos Juntos esta semana. Te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos, pero vamos a pedirle a Daniel si puedes terminar con una oración, por favor. Seguro, oremos. Señor, te damos gracias por este programa, por la oportunidad que nos da siempre de, de aprender más de ti, de, de conocerte y saber que aún en los, las dificultades que tengamos, en los problemas, persecuciones, tú estás con nosotros. Eh, Tú nunca nos abandonas amén. y que podamos siempre estar en tu presencia, estar consciente de tu presencia en nuestra vida. Amén. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de irnos, recuerden, la Escuela de Cipollado Orgánico, del 6 al 16 de junio. Eh, por ahí puede que salga el link para que te pueda ver toda la información. Y nada, eh, gracias por estar con nosotros. Te esperamos entonces, como siempre, la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga.